Rosa Isabel Morales Quispe. Muy bien, buenos días con todos. Con la presencia que se ha mencionado, vamos a dar inicio a la audiencia de lectura de sentencia en la apelación 261 del año 2023, proveniente de la Corte Suprema. Por razones prácticas, vamos a dar lectura a las partes esenciales de las consideraciones del Tribunal Supremo, obviando la parte de la introducción de la sentencia donde está contenida la descripción del hecho, los fundamentos de la sentencia recurrida, las alegaciones de las partes, las pretensiones, todo lo cual es de conocimiento pleno de las partes. Sin perjuicio de ello, al concluir la lectura de sentencia, inmediatamente se les notificará la totalidad de la sentencia a sus respectivos, a sus respectivas casillas señaladas en auto. Si hay alguna observación sobre lo que se ha dicho, me lo hacen saber para poder, en todo caso, si prefieren, se lee toda la sentencia. Señor fiscal, señor abogado. Conforme, señor juez. Sí, bueno, conforme, señor. Bien, muchas gracias. En la fecha Lima, 8 de octubre, de noviembre del año 2024, visto en audiencia pública los recursos de apelación contra la sentencia emitida el 5 de septiembre del año 2023, Sala Penal de Apelación Especial de la Corte Suprema de Justicia, por el representante de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en los extremos en los que, primero, declaró extinguida la prescripción de la acción penal contra Wilson Michel Urtecho Medina por el delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Elvia Urbina Rodríguez, Jorge Wiman Merino y Manuel Chávez Céspedes. Segundo, declaró extinguida por prescripción la acción penal contra Claudia Vanessa González Valdivia, delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Elvia Urbina Rodríguez, Jorge Wiman Merino, Carla Paredes Vera y Manuela Chávez Céspedes. Tercero, declaró extinguida por prescripción la acción penal contra Claudia Vanessa González Valdivia, delito de apropiación ilícita con agravantes, en agravio de la Asociación Luxemburgo. Cuarto, declaró extinguida por prescripción la acción penal contra Claudia Vanessa González Valdivia, delito de apropiación ilícita con agravantes, en agravio de la Asociación Luxemburgo. Quinto, absolvió a Claudia Vanessa González Valdivia de la acusación fiscal en su contra presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Sexto, impuso a Wilson Urtecho Medina la pena de 8 años de pena privativa de libertad por el delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado. Impuso a Claudia Vanessa González Valdivia pena de 4 años de pena privativa de libertad, delito contra el patrimonio, modalidad de apropiación ilícita en perjuicio de la ONG Luxemburgo Perú, hecho referido a la donación de los damnificados del terremoto de Pisco. Y octavo, impuso a Claudia González Valdivia pena de 8 años de privación de libertad, delito contra la administración pública, modalidad de peculado por extensión en agravio en perjuicio del Estado. Igualmente, la apelación interpuesta por la defensa de los procesados Wilson Michel Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia, en los extremos que condenó a Wilson Urtecho Medina como autor de delito de concusión en agravio del Estado, enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado y le impuso 22 años con 5 meses de pena privativa de libertad y 3 años con 8 meses de pena de inhabilitación. Condenó a Claudia Vanessa González Valdivia, cómplice del delito de concusión, agravio del Estado en el extremo que perjudicó a Gladys Flores Gálvez, Estela Bocanegra Alayo y Evelyn Goicochea Miranda, como autora de los delitos de apropiación ilícita con agravantes en perjuicio de la Asociación Luxemburgo, y del delito de peculado por extensión con agravantes en perjuicio del Estado, y como autora del delito de lavado de activos con agravantes en perjuicio también del Estado, y le impuso 28 años de pena privativa de libertad con lo demás que contiene. Están los antecedentes procesales del caso, como les había referido. Está la imputación fiscal, que es de conocimiento de todos respecto de cada uno de los delitos. Luego continúa la fundamentación de la esencial de la sentencia impugnada en cada uno de los extremos también, referido a cada uno de los delitos.
A continuación está la determinación de las penas en la sentencia recurrida y la reparación civil. Está la expresión de agravios de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Igualmente, la expresión de agravios de la defensa de los procesados Urtecho Medina y González Valdivia. Y viene el pronunciamiento del Supremo Tribunal. Consideraciones preliminares. Tratándose de una sentencia de apelación, corresponde evaluar sobre la base de los principales agravios expresados por los recurrentes, si en efecto hay razón legal o no para atender dichos agravios y resolver según la pretensión de los recurrentes. De no ser así, la sentencia de vista se circunscribe a verificar la validez de los fundamentos de la sentencia recurrida, que por su extensión y rigor ha comprendido todos los extremos debatidos en el juicio oral. La primera controversia radica en la aplicación o no de la Ley 31.751, promulgada y publicada en mayo del 2023, que solo permite la suspensión de la prescripción de la acción penal por la formalización de la investigación preparatoria hasta por un plazo máximo de un año. Ley que el ACUO tomó en cuenta para efectuar el cómputo del plazo prescriptor. El Ministerio Público sostiene que no se aplica esta ley debido a que, si bien la ley procesal es de aplicación inmediata, continúan rigiéndose por la ley procesal anterior los plazos que hubieran empezado. Mientras que la defensa de los procesados sostiene que esta ley es aplicable, que el Tribunal Constitucional lo ha establecido en diversas sentencias y que inclusive la Corte Suprema la ha aplicado en reiterada jurisprudencia. Ciertamente se promulgó y publicó esta ley, la Corte Suprema la aplicó en diversas ejecutorias porque había entrado en vigencia. No obstante, era evidente que existía cuestionamiento de la población y los magistrados respecto a la constitucionalidad de esta norma, lo que llevó a que meses después de ese mismo año, el 28 de noviembre del 2023, se lleve a cabo el 12º Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, en la que se emitió el Acuerdo Plenario 05-2023, que en su fundamento 27 señaló. En consecuencia, la Ley 31.751 es desproporcionada y por consiguiente inconstitucional. Por ello, los jueces, conforme al artículo 138, segundo párrafo de la Constitución, no deben aplicarla. Deben preferir la norma constitucional referida a la protección de seguridad pública o ciudadana, el valor de justicia material y a la tutela jurisdiccional. En este caso de la víctima. Ex artículos 44 y 139.3 de la Constitución. Siendo así, rige por ser conforme a la ley fundamental lo dispuesto en el Acuerdo Plenario 3-2012. Y en todo caso, la regla ya asumida en esta ocasión de que la aplicación del artículo 84 del Código Penal como límite de la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal es cuando se sobrepasa en una mitad del plazo ordinario de prescripción. Al respecto, es de citar lo señalado en el fundamento jurídico quinto de la sentencia de apelación emitida el 10 de septiembre del año 2024, recurso de apelación 205-2023 Piura. En el quinto considerando se dice que es de acotar que un acuerdo plenario es la expresión de la potestad jurisdiccional conforme al artículo 116 y 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por demás ratificado por la Ejecutoria Suprema, respecto de la cual se consolida en este proceso concreto la ilegitimidad constitucional del indicado precepto. Y en lo pertinente, residenciada en la específica misión del Tribunal Supremo, de uniformizar la interpretación de la ley y garantizar la inconstitucionalidad de las normas sujetas a la aplicación de los órganos jurisdiccionales. Facultad última que no puede limitarse por imperio del propio artículo 138, último párrafo de la ley fundamental. No se trata de una interpretación indebida que modifique el alcance de un precepto legal ordinario que rebasa el alcance o sentido de un precepto legal, sino de la inaplicación por inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, según se explicó con amplitud en el Acuerdo Plenario 5-2023. Lo que la Constitución entrega al Poder Judicial no puede ser limitado por decisión alguna, salvo razones concretas vinculadas a juicios de constitucionalidad relevantes expresamente desarrollados. La sentencia 177-2024 del Tribunal Constitucional, 23 de enero del año 2024, por mayoría, sin analizar en profundidad el mérito del Acuerdo Plenario 523 y las resoluciones concretas que se sustentaban en él, motivación por remisión,
se limitó a sostener que la ley 31.751, ante la extensión sin plazo legal de la suspensión de la prescripción de la acción penal, decidió fijar un plazo para evitar la vulneración del derecho al plazo razonable, fundamentos jurídicos 21 y 22, sin revisar la razonabilidad del indicado plazo. Esta sentencia no es vinculante conforme al artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. En tal sentido, este tribunal no comparte la opinión de la defensa técnica de los procesados cuando en su alegación en la audiencia de apelación señaló que lo establecido en este acuerdo plenario 5-2023 es desproporcionado y vulnera el deber de todo juez de administrar justicia conforme a la Constitución. Antes bien, es de tomar en cuenta lo señalado en el tercer párrafo del fundamento jurídico vigésimo del mencionado acuerdo plenario. Desde luego, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto se tiene en que la ley 31.751 no guarda un equilibrio entre las ventajas o beneficios y entre las desventajas o los costos de adoptar la medida examinada. Un plazo abstracto tan breve, tomando en cuenta la medida de duración de las causas, especialmente las complejas y las especiales que requieren de mayores pasos previos, y sin tomar en consideración las vicisitudes de la causa y la entidad del delito objeto del proceso penal, solo puede causar más perjuicios al interés general respecto de la libertad de las personas, generando impunidad y no dando oportunidad razonable al sistema de administración de justicia para detectar, esclarecer, juzgar y decidir si un ciudadano ha cometido un delito o no. Y en su caso, imponer la sanción penal que corresponda, para lo cual requiere de un tiempo que le permita cumplir su cometido. El beneficio para los imputados tiene, en este caso específico, un costo excesivo para la justicia. Cuando se emitió la sentencia en primera instancia el 5 de mayo del año 2023, meses antes, en mayo de ese año, había sido promulgada y publicada la controvertida ley y aún no se había llevado a cabo el 12º Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema, en el que se emitió el acuerdo antes mencionado, lo que explica la aplicación de esta ley por parte de la Corte. Si bien es cierto, el 24 de julio del año 2024 se promulgó la ley 32.104, que ratificó lo dispuesto por la ley 31.751, precisando que el plazo no mayor de un año se aplicará en mérito al plazo razonable, este Tribunal Supremo, en concordancia con lo establecido en el mencionado Acuerdo Plenario 5-2023, sostiene su posición sobre la inaplicación de la ley 31.751. En consecuencia, el análisis de la suspensión de la prescripción en el presente caso se hará tomando en cuenta lo establecido en los acuerdos plenarios 1-2010, 3-2012 y 5-2023. Otro aspecto relativo a la suspensión del plazo de prescripción que debe ser abordado es el de la suspensión por el antejuicio político, en tanto que en la sentencia recurrida se suspendió el plazo de prescripción de la acción penal durante el tiempo que duró el antejuicio político al procesado Techo Medina. Se consideró una suspensión de 2 meses y 10 días por el antejuicio político debido a su condición de congresista, ello en virtud de lo expuesto en el artículo 84 del Código Penal. Sin embargo, este tribunal considera que no debe restarse el tiempo del antejuicio al plazo de prescripción, ya que así lo establece de manera expresa el artículo 450, apartado 9 del Código Procesal Penal, que puntualmente dispone: el plazo al que se refiere el artículo 99 de la Constitución no interrumpe ni suspende la prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 84 del Código Penal. Del mismo modo, se debe considerar lo concerniente a la interrupción del plazo respecto al delito de apropiación ilícita, ello debido a que en la sentencia apelada se ha computado el inicio del plazo de prescripción sin tomar en cuenta que respecto a los hechos imputados como delito de apropiación ilícita y solo respecto a estos, se produjo la interrupción del plazo al abrirse investigación preliminar. El artículo 83 del Código Penal dispone que la actuación del Ministerio Público lo interrumpe. Queda sin efecto el transcurso empezado y corre de nuevo un nuevo plazo a partir del día siguiente de la última diligencia. En tal sentido, este tribunal ha emitido diversas ejecutorias que establecen que la investigación preliminar del Ministerio Público interrumpe el plazo de prescripción, por lo que el inicio del plazo de prescripción se debe computar para tales hechos desde que finalizó la investigación preliminar. Hechas tales precisiones, corresponde examinar el cómputo del plazo de prescripción respecto a los hechos imputados como delitos de concusión y apropiación ilícita, materia de los recursos de apelación sub judice. Prescripción de la acción penal por delito de concusión.
No hay controversia que se trata de un concurso real homogéneo, porque se trata de varios agraviados por hechos ocurridos en distintas fechas con carácter similar, pero al analizar cada uno de los hechos en agravio de cada uno de los 7 trabajadores agraviados, se debe tomar como delito continuado. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.3 del Código Penal, el cómputo se inicia para cada delito desde que cesó la actividad delictuosa. No hubo investigación preliminar que interrumpiese el plazo de prescripción, sino una investigación en el Congreso que derivó en una acusación constitucional ante el fiscal de la Nación que formalizó la investigación preparatoria. El texto del tipo penal imputado aplicable es el vigente antes de la modificación de la Ley 30.111 de 23 de noviembre del año 2013, según el cual la pena conminada es pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8. Siendo así, el plazo de prescripción extraordinario es de 12 años. Al plazo mencionado se le debe agregar lo que corresponde por la suspensión de la prescripción por formalización de la investigación preparatoria, lo cual, conforme al acuerdo plenario 3-2012, equivale a un plazo extraordinario adicional, que en el caso son 12 años, de modo que debe transcurrir 24 años desde que cesó la actividad delictiva para que opere la prescripción de la acción penal. En el caso de Urbina Rodríguez, la fecha de cese de la actividad delictiva fue 1 de junio del año 2007, por lo que la acción penal recién prescribe el 31 de mayo del 2031. Sobre la base de este informe, respecto de los otros involucrados como agraviados, en este caso los plazos de prescripción tampoco han operado. Está puntualmente señalado en el caso de cada uno en la sentencia correspondiente. Prescripción de la acción penal por delito de apropiación ilícita. El artículo 190 del Código Penal tipifica el delito de apropiación ilícita en los siguientes términos. El que en su provecho o de un tercero se apropie indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante, que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario, judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 6 años. Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares, la pena privativa será no menor de 4 ni mayor de 10 años. De aquí que para la agravante tipificada en el segundo párrafo, la prescripción extraordinaria es de 9 años. Y para la agravante tipificada en el tercer párrafo, la prescripción extraordinaria es de 15 años. Tanto el hecho 1 como el hecho 3 han sido subsumidos en el segundo párrafo del artículo 190 del Código Penal, cuya pena máxima es de 6 años, por lo que la prescripción extraordinaria para ambos es de 9 años. El hecho 2 fue subsumido en el agravante prevista en el tercer párrafo del artículo 190 del Código Penal, por lo que la prescripción extraordinaria es de 15 años. En caso de suspensión de la prescripción para los hechos subsumidos en el agravante del segundo párrafo, la acción penal prescribiría a los 18 años y para el hecho subsumido en el agravante del tercer párrafo, prescribiría a los 30 años. Desde la fecha de comisión del hecho 1 de junio del año 2011, hasta que se emitió la disposición de investigación preliminar 13 de enero del 2014, solo habían transcurrido 2 años, 7 meses y 12 días. Asimismo, desde la fecha de comisión del hecho 3, 25 de noviembre del año 2008, hasta que se emitió la disposición de investigación preliminar 13 de enero del 2014, solo habían transcurrido 5 años, 1 mes y 18 días, por lo que ninguno de los dos casos había operado hasta entonces la prescripción ordinaria. Desde la fecha de comisión del hecho 2, 30 de agosto del año 2007, hasta que se emitió la disposición de investigación preliminar 13 de enero del 2014, solo había transcurrido 6 años, 4 meses y 13 días, por lo que para este hecho tampoco había operado la prescripción. Un minuto, por favor. Doctor Sequeiro, su audio. Perdón. Decíamos,
La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar el 13 de enero del 2014, solo respecto de los hechos denunciados como delitos de apropiación ilícita o alternativamente delito especulado por extensión, hasta el 7 de julio del mismo año, en que remitió lo investigado a la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo, de modo que el plazo de prescripción sufrió una interrupción, por lo que para los tres hechos empieza a correr el plazo de prescripción extraordinaria desde el 7 de julio del año 2014, en que la Fiscalía de la Nación concluyó la investigación preliminar, remitiéndola a la Fiscalía Suprema, segundo párrafo del artículo 83 del Código Penal. Desde el 7 de julio del año 2014 hasta la fecha solo han transcurrido 10 años, 4 meses y un día, por lo que la acción penal no ha prescrito para ninguno de estos tres hechos mencionados. Respecto a la absolución de González Valdivia por el delito de enriquecimiento ilícito, el Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema ha establecido como doctrina jurisprudencial en el Acuerdo Plenario 3-2016, 12 de junio del año 2017, para el delito de enriquecimiento ilícito lo siguiente. Lo justo de un enriquecimiento es el poder explicar los orígenes de un incremento patrimonial económico, según la ley y conforme a la ética, que son los dos patrones que medirán esta justicia. Por tanto, el que el enriquecimiento ilícito no sea justificable es parte estructural del delito de enriquecimiento ilícito y no una mera condición para ser punible tal enriquecimiento. En consecuencia, pues, el delito se va materializando de modo continuado y acumulativamente mediante un conjunto conexo de actos dolosos irregulares que van procurando el aumento de los activos o la disminución de los pasivos del funcionario público. Sin embargo, es pertinente destacar que tales acciones se encuentran siempre vinculados entre sí por el mismo designio lucrativo antijurídico, producir el enriquecimiento ilícito. No obstante, el enriquecimiento ilícito debe derivarse de la comisión de modalidades innominadas pero idóneas de abuso funcional, las cuales no deben constituir otros delitos funcionales, como los actos de corrupción pasiva, peculado o colusión. Este presupuesto material negativo, el enriquecimiento ilícito, lo convierte en un delito de carácter subsidiario o residual. Por tanto, solo en la medida en que el enriquecimiento ilegal no sea efecto o derive de la realización de otro delito funcionarial, como los antes mencionados, será posible subsumirlo en la tipicidad del artículo 401 del Código Penal. Se trata, pues, de un presupuesto negativo implícito en la construcción legal y sistemática de dicho tipo penal. Respecto a la complicidad que se le imputa a la procesada González Valdivia en este delito funcionarial, sin perjuicio del debate dogmático que aún persiste sobre la posibilidad o no de que exista complicidad por parte de terceros no funcionarios públicos, el acuerdo plenario antes mencionado ha establecido lo siguiente. No cabe admitir actualmente la existencia de un problema dogmático que merezca ser discutido en torno al título de imputación que corresponde aplicar al tercero interviniente en un delito de enriquecimiento ilícito. En efecto, lo accesorio de la participación de aquel lo colocará siempre bajo el mismo título de imputación que comprende al autor funcionarial de dicho hecho punible, lo cual por lo menos ha quedado formalmente consolidado con la condición de un párrafo final en el artículo 25 del Código Penal, por el artículo 2 del decreto legislativo 1361 que expresamente señala: el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo penal no concurran en él. Cabe destacar que la misma alternativa legal que dispone la aludida reforma debe también aplicarse para resolver el caso del instigador extraneus de un delito de enriquecimiento ilícito, aun cuando el artículo 24 del Código Sustantivo no haya sido modificado, lo cual además ha sido igualmente sugerido por la doctrina nacional. En el presente caso, la sentencia de primera instancia ha considerado que las sumas ilegalmente depositadas en las cuentas de ambos acusados, acto realizado por ambos coprocesados, configura el delito de enriquecimiento ilícito para el servidor público en calidad de autor, y en ello habría colaborado de manera importante su acusada, quien tendría, por tanto, la condición de cómplice del citado delito. Sin embargo, como los montos ingresados en las cuentas personales y mancomunadas de ambos procesados son diversos y de fuente ilegal y desconocida, se han resuelto
se ha resuelto imputársele el delito de lavado de activos, debido a que dichas sumas de dinero conocidas y no conocidas han sido utilizadas por ella para financiar la adquisición de un terreno y la construcción de un edificio con evidente sentido de blanquear las sumas no consignadas como ingreso ilícito. Esto excluye su imputación como cómplice en el delito de enriquecimiento ilícito, primero, porque no es posible que por un mismo hecho se le impute dos delitos, y segundo, por cuanto esta última resultaría parcial, pues no comprende de manera completa todos los ingresos ilegales que incrementaron la cuenta de los dos, sino que existen otras sumas cuya procedencia es desconocida, pero igualmente han sido capitalizadas por la acusada González Valdivia, convirtiéndolos en bienes inmuebles conforme se ha descrito en los informes oficiales actuados. Por lo que se debe confirmar la absolución de la procesada en este extremo, sin perjuicio de evaluar dicha conducta bajo subsunción en los hechos por el delito de lavado de activos. Sobre la condena del delito de concusión contra Urtecho Medina y González Valdivia. No se puede efectuar una debida evaluación sin mencionar o tomar en cuenta la secuencia completa del comportamiento imputado a los acusados. En efecto, debemos señalar que se trata de un comportamiento recurrente, basado en una secuencia de hechos repetitivos que se inicia con la búsqueda de la persona idónea que se someta a sus condiciones, luego la propuesta de trabajo, con indicación del monto de remuneración que percibiría, después la contratación y finalmente el pago de la remuneración con los recortes que los imputados determinaban. Pagos que no se realizaron de manera normal, como cualquier servidor público a través de la tarjeta de débito, en el que es el trabajador quien dispone enteramente de su remuneración sin intervención de ninguna otra persona. En este caso había una intermediaria que participaba en ese cobro, lo que determina que no solo sea irregular, sino delictivo. Este comportamiento reiterativo, este patrón de hechos, ha sido descrito de manera similar por más de dos personas, circunstancia que debe ser tomada en cuenta para los efectos de evaluar si en efecto los acusados incurrieron en delito de concusión o no. Es verdad que algunos testigos han referido que hicieron donaciones voluntarias para diversos conceptos, comunidad cristiana, ayuda social, campaña electoral y otros similares. Sin embargo, basta que una de dichas donaciones haya sido bajo violencia o amenaza, resulta suficiente para establecer la conducta delictiva. Y en este caso se ha comprobado que fueron más de 7 las personas obligadas a recibir remuneraciones recortadas. Ergo, hay hechos suficientes para imputar este delito. Ambos acusados han referido que nunca contrataron personal para el trabajo en el Congreso, condicionando la retención de una parte de su remuneración que percibiría él como trabajador, que ningún trabajador les hizo entrega de sus tarjetas de débito de banco donde les consignaban sus remuneraciones y que es falso que hayan cobrado en los cajeros automáticos las remuneraciones de los trabajadores. Han admitido que hubo entregas voluntarias de dinero por parte de varias personas como contribución al culto religioso que ellos profesan, debido a que es parte necesaria de la doctrina de dicho culto, la realización de donaciones voluntarias denominadas diezmo, hoy e inclusive se ha referido que el propio acusado Techo Medina mensualmente hacía entrega de un diezmo. Sobre estas condiciones afirmadas en el proceso por el Ministerio Público y por los imputados, es necesario evaluar razonablemente el contexto en el que se produjeron los hechos, la veracidad de algunas circunstancias cuestionables y debidamente probadas, y las inferencias lógicas a las que se puede arribar producto de esa descripción de hechos comprobados. En primer término, está acreditado que ambos acusados pertenecían a una comunidad religiosa denominada Agua Viva de Trujillo, donde tenían una condición de liderazgo especial, manifestada por ellos mismos. En ese contexto, está acreditado por versión de los imputados que parte del culto consiste en entregar sumas de dinero voluntariamente bajo la denominación de diezmo. Dichos montos deben entenderse que sirven para el mantenimiento, crecimiento y desarrollo del culto al que pertenecen muchas personas. Por otro lado, está acreditado que el procesado Urtecho Medina fue elegido congresista el año 2006 hasta el año 2011 y luego el año 2012 hasta el año 2013, tiempo en el que requirió contratar personal de confianza para que realicen labores propias de la función congresal. Por referencia de los acusados, decidieron buscar personas idóneas para dicho trabajo entre los miembros de la comunidad cristiana a la que pertenece. Decisión que se debió a una recomendación de otro pastor de la comunidad, quien les habría referido que para que le vaya bien en la labor del Congreso, debería contratar personas de la comunidad cristiana. Sin perjuicio de establecer como cierta o no la versión de los acusados con que la contratación de personas pertenecientes a la comunidad cristiana fue por recomendación de otro líder de la comunidad,
o por decisión propia, debido a que no es trascendente para el caso, resulta cierto que en efecto buscaron ofrecer trabajo a miembros de la comunidad, los que eran seleccionados previamente, no sobre la base de su perfil y capacidades profesionales, sino teniendo en cuenta la posibilidad de que acepten tal ofrecimiento con las condiciones remunerativas que ellos determinarían. En ese orden de ideas, es un hecho comprobado que, en efecto, buscaron personas de la comunidad para proponerles trabajo en el Congreso y luego de una evaluación y calificación eran contratados para acompañar en el trabajo congresal a Urtecho Medina. Las 7 personas que han sido consideradas como agraviadas en el recorte de sus remuneraciones pertenecientes a la comunidad, en este caso, con excepción de Goicochea Miranda, quien es amiga de la acusada González desde la época escolar. Las otras personas, Flores Gálvez, Paredes Vera, Chávez Céspedes, Wiman Merino, Urbina Rodríguez, lo mismo que Goicochea Miranda y Bocanegra Alayo, han declarado inicialmente que recibieron propuesta de trabajo para trabajar en Lima, Congreso de la República, con la condición de que parte de sus remuneraciones serían contribución en favor de la pareja de acusados, para solventar los gastos del partido y la campaña electoral, condiciones que fueron aceptadas, indicándoles los acusados cuánto ganarían, sumas siempre menores a lo que realmente les correspondía por remuneración. Y en muchos casos los pagos eran en efectivo, debido a que las tarjetas que les otorgó el Congreso eran retenidas por la acusada González Valdivia, quien se encargaba de retirar dinero de los cajeros hasta dejar vacía la cuenta y luego les entregaba la suma pactada como remuneración. Este patrón esencial de comportamiento ha sido descrito más de 2 veces. En consecuencia, no se trata de un hecho aislado, de una persona que por alguna razón espuria haga semejantes afirmaciones contra los imputados, sino de varios procesados, de varias personas describiendo hechos similares, lo que otorga evidentemente verosimilitud y credibilidad respecto a la producción del hecho. En la sentencia recogiendo de la acusación se ha mencionado la especial situación de cada uno de estos trabajadores, el acercamiento, la propuesta, la contratación, el trabajo que realizaban y la forma en que percibían el pago de que les correspondía. En consecuencia, resulta probado que más de una persona ha coincidido en su declaración en el modus operandi de los acusados. No se puede cuestionar esta conclusión bajo el argumento de que algunas acciones habrían prescrito, porque esta figura jurídica se refiere a la acción penal, pero los hechos que iniciaron esta investigación se mantienen incólumes y claramente descritos en el proceso. Por tanto, el uso de esa información sin perjuicio de la prescripción de la acción penal, que por lo demás no ha ocurrido conforme se estableció precedentemente, tiene el propósito de evaluar si en efecto lo que se imputa a los acusados tiene certeza, es coherente, resulta reiterada y por ende creíble y probado el comportamiento reiterado de los acusados. Se alega que en el caso Goicochea Miranda se trataría de un hecho conspirativo proveniente de la candidata elegida como accesitaria el congresista Urtecho Medina, con el objeto de sacarlo del cargo para que así pueda llegar la accesitaria. Aun cuando no hay prueba de ello, excepto las referencias como alegación defensiva que hacen los acusados, esa circunstancia no elimina las otras versiones coincidentes y repetidas, por lo que resulta razonable considerar que este hecho delictivo, con ese comportamiento descrito, se habría producido evidentemente. No basta esta referencia a un patrón de comportamiento que, aun siendo fundamental y per se, suficiente para acreditar la responsabilidad penal, porque no se trata de un hecho aislado, sino de varios de la misma naturaleza, es preciso anotar las otras pruebas actuadas y que corroboran de manera suficiente y convincente que los hechos mencionados en la acusación fiscal sobre este delito se produjeron. La sentencia de vista describe en cada caso cuál fue la secuencia de los hechos, cuáles los montos retenidos, los montos pagados a cada trabajador, los montos retirados de los cajeros automáticos, con precisión de fechas y lugares, lo que contribuye de manera certera en los términos de la acusación. Por la formalidad con que el Congreso de la República realiza la contratación de trabajadores, hecho también descrito en detalle respecto a cada trabajador en la sentencia, también ratificado por los testimonios de los funcionarios del Congreso encargados de dicha labor, no resulta difícil establecer cuál fue el camino que se siguió para retirar dinero de los cajeros automáticos, puntualizándose que muchos retiros fueron en las cercanías del domicilio de los acusados, en los lugares del interior del país a los que viajaba el congresista y donde no habían viajado los trabajadores, evidencia incuestionable, claramente señalada en la sentencia de vista, con precisión de montos, fechas, lugares,
por tratarse de actos formalmente perseguibles y sujetos a seguimiento, control y probanza. Se alega contra esta evidencia que también hay retiros de cajeros automáticos en lugares cercanos al domicilio de los trabajadores o en lugares donde vivían los trabajadores e inclusive en lugares cercanos al centro de trabajo, lo que es cierto, pero igualmente cierto es que también se produjeron los retiros en lugares ajenos donde los trabajadores no han concurrido y algunos lugares que ni siquiera conocen, siendo clamoroso que haya cobrado el cajero en lugares donde no viajaron o no se encontraban en la fecha en que se cobró el dinero. En esa doble condición es preciso evaluar los términos de la acusación y los extremos de la defensa. Si el cobro de las remuneraciones se hubiera realizado con normalidad por el trabajador titular de la tarjeta, ¿qué razón tendría este para inventar situaciones irregulares en ese hecho? ¿Cuál sería el móvil que origina que un trabajador mencione que su tarjeta ha sido retenida por la esposa del congresista o por este, y que ellos se encargaban de retirar el dinero de los cajeros? No una, sino varias veces. Aun cuando para la configuración del delito se requiere solo un hecho, pero en este caso se tiene varios hechos similares. Adicionalmente, ¿cuál sería la razón para que más de un trabajador indique que le pagaban en efectivo una suma menor a la que realmente le pagaba la entidad pública? Si más bien estaban siendo beneficiados con el otorgamiento de un trabajo y una remuneración, lo que originaría, por el contrario, el agradecimiento y aclaraciones en favor de los acusados. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Personas que debían expresar su agradecimiento, en este caso declaran contra los acusados imputándoles hechos que al parecer resultan reiterativos en el Congreso de la República hasta la actualidad, como es de público conocimiento. Y al parecer se habría institucionalizado dicho comportamiento por parte de algunos malos representantes ante el Congreso, quienes en vez de esforzarse por realizar un trabajo en beneficio de los electores, solo buscan beneficio personal de manera totalmente deplorable, reclamando parte de la remuneración de los trabajadores a cambio de ubicarles un puesto de trabajo, lo que constituye no solo un hecho delictivo, sino además un comportamiento detestable, tanto más si proviene de quien en su calidad de alto funcionario del Estado debe dar el ejemplo de un comportamiento dentro de la ley y moralmente incuestionable. Por el contrario, la versión de los acusados de que nunca retuvieron las tarjetas y nunca procedieron como refieren los trabajadores que declararon, no tiene corroboración ni correspondencia razonable. En una evaluación lógica, naturalmente es ejercicio de su derecho de defensa indicar lo que desde su perspectiva resulte conveniente, pero es preciso que dicha negativa no solo sea razonable, sino que además esté corroborada, y no se entienda esta afirmación como que se requiere prueba de inocencia, en absoluto. Lo que se requiere es que la afirmación de defensa sea con prueba de descargo, frente a la prueba de cargo existente. En consecuencia, las alegaciones defensivas no tienen explicación satisfactoria. Por el contrario, los cuadros asimilados a la sentencia, con precisión del lugar, fecha y montos cobrados, coinciden con las afirmaciones de cargo. Por tanto, la evidencia de cargo resulta suficiente y contundente frente a la versión de descargo, que solo es eso, versión defensiva, sin la suficiente explicación y razonabilidad y menos prueba que sustente dichas afirmaciones. Es regla en derecho que quien afirma un hecho debe probar. En consecuencia, el comportamiento delictivo que se imputa a los acusados por delito de concusión ha sido acreditado de manera indubitable y suficiente conforme se ha descrito de manera plena en la sentencia de vista recurrida. Se trata de un delito en el que un funcionario público afecta la legalidad del servicio público abusando de su cargo para satisfacer intereses particulares, coactando la voluntad de tercera persona, obligando en algunos casos y en otros induciendo a los trabajadores a cumplir con su requerimiento, de lo contrario perderían el trabajo. El bien jurídico tutelado es la corrección en el funcionamiento de los servicios públicos, lo que se hace evidente en la literalidad de la norma que indica abuso de cargo, y luego se señala, obliga o induce, condiciones que en este caso específico están presentes en la conducta de los acusados. El alegato de defensa se ha circunscrito en este caso al cuestionamiento del comportamiento de Goicochea Miranda, quien habría viajado a varios lugares donde viajó el congresista en representación, por eso habría retirado dinero en los cajeros donde viajó. Luego se afirma por la defensa que a ella no le propusieron trabajo, sino que ella, estando en condición precaria, solicitó que le dieran trabajo. Sin embargo, posteriormente se fue a trabajar a la Academia de Rosa de Acuña, quien era la accesitaria del Congreso en caso que se declare la vacancia del congresista Urtecho, y que por esa razón habría urdido todos estos hechos para lograr su propósito de acceder a la curul legislativa. También se describe otros comportamientos de esta agraviada,
que tendrían el mismo propósito, pero no prosperaron, entonces esgrimen una teoría conspirativa por parte de la accesitaria con la finalidad de desacreditar al congresista, propósito que finalmente lograron, por lo que el Congreso destituyó al congresista el año 2003. Esta tesis conspirativa es argumento de defensa que tampoco ha sido sustentada por algún elemento que le otorgue certeza. Y si bien fuera verdad que la agraviada trabajó para la citada mujer, la referencia de la misma es que no la conoce y que el hecho que trabaje en una actividad laboral que ella dirige no determina que necesariamente haya vínculos de otro tipo entre ellas, excepto los laborales, condición que evidentemente no resulta suficiente para considerar que el argumento defensivo resulte suficiente para enervar la prueba antes descrita. También se argumenta que muchas personas, miembros de la comunidad cristiana a la que pertenecen, daban voluntariamente diversas sumas de dinero bajo concepto de diezmo, lo que no constituye conducta ilícita. Sin embargo, aún siendo cierto dicho argumento, basta con que a una persona se le haya solicitado parte de sus remuneraciones o cualquier otro concepto de dinero bajo amenaza, presión o para propósitos diferentes a los que estaban destinados para que importe una conducta falsa, que evidentemente tiene carácter delictivo. Finalmente, el Congreso de la República destituyó al Congreso Techo Miranda precisamente como consecuencia de las investigaciones administrativas que sobre estos mismos hechos se realizó como parte del control parlamentario sobre la idoneidad, razón adicional para sustentar que los hechos se produjeron conforme constan en la acusación fiscal y no como refiere la defensa de los acusados. La primera instancia ha validado la declaración de los testigos positivamente, atendiendo a los criterios normativos que priorizan la declaración de persona en persona y mediación y contradicción, por lo que no resulta legalmente válido que la instancia de revisión otorgue diferente calidad probatoria a la prueba personal. En consecuencia, la valoración que se hizo de los testimonios que sirven de sustento para establecer responsabilidad penal, entre otros elementos de prueba, tienen la misma trascendencia en esta instancia de revisión. Sobre la condena de Urtecho por delito de enriquecimiento ilícito. El delito de enriquecimiento ilícito es un delito especial propio, denominado también funcionarial, de infracción de deber. Consiste en que un servidor público incrementa su patrimonio de manera injustificada, sin perjuicio del debate dogmático que se presenta sobre la complicidad extraneus en este delito, conforme referimos anteriormente, queda definido que para ser autor se requiere ser funcionario público, lo que en este caso está determinado por la condición del congresista de la República del imputado Urtecho Medina, tiempo en el que se ha establecido, se ha incrementado su patrimonio sin que lo haya justificado debidamente. Por el contrario, ha quedado demostrado que fueron diversas las fuentes ilegales de dónde provino ese incremento. Conclusión, aportes para campaña electoral, aportes a la comunidad religiosa, donaciones para fines de asistencia familiar, de asistencia social, y los que han sido referidos de manera suficiente en el peritaje que sustenta dicho incremento. En consecuencia, la responsabilidad penal del acusado Urtecho Medina está suficientemente probada. El peritaje oficial ha determinado a cuánto asciende el patrimonio no justificado y también está probado, sin lugar a duda alguna, que hubo depósitos de dinero en sus cuentas que no corresponden a ingresos legales ni legítimos. Por el contrario, establecido está que producto de las diversas fuentes de ingreso que se han detallado tanto en la acusación fiscal como en la sentencia recurrida, su patrimonio no justificado importa un monto considerable, lo que satisface plenamente la comisión de este delito. Conforme fluye de la prueba actuada y minuciosamente detallada en la sentencia de vista, el monto de 1.822.990 soles, monto retirado del Banco de la Nación 15 de octubre del año 2013, habría sido utilizado en la construcción de un edificio de 6 pisos con los detalles que se menciona en la pericia correspondiente, que estaría valorizado en la suma de 1.515.329 soles. Adicionalmente, se ha establecido que en las cuentas mancomunadas que tenían Urtecho Medina y González Valdivia, se han realizado diversos depósitos en efectivo por un monto total de 1.160.770 soles. Dinero cuya procedencia no se ha determinado contablemente de manera satisfactoria. La condena de Urtecho Medina en este delito se sustenta en los informes financieros 28-2015 y 32-2015, que dan cuenta de manera detallada de los ingresos y egresos del procesado año por año y de cuyo análisis se desprende el desequilibrio financiero existente por el periodo que el procesado no ha sabido justificar.
El acuerdo plenario 4-2015 sobre valoración de prueba pericial establece lo siguiente en su fundamento décimo séptimo. Las opiniones periciales no obligan a juez y pueden ser valoradas de acuerdo a la sana crítica. Sin embargo, el juez no puede descalificar el dictamen pericial desde un punto de vista científico, técnico, artístico, ni modificar las conclusiones del mismo fundándose en sus conclusiones personales. En consecuencia, deberá fundamentar coherentemente tanto la aceptación como el rechazo del dictamen, observando para ello las reglas que gobiernan el pensamiento humano, lo que generará asimismo la posibilidad de un control. Los procesados cuestionan la valorización de los informes oficiales por parte de la CUO con el argumento de que fue parcializada y que no se valoró el íntegro del informe de parte. Sin embargo, conforme se señala en la sentencia impugnada y se desprende de las actas del juicio oral, tanto los informes oficiales como el de parte fueron apropiadamente debatidos en el plenario, en el que se contó con la presencia de los peritos que los elaboraron, quienes los sustentaron ratificándose en sus términos. Se desprende también de autos que el perito de parte manifestó en audiencia que su informe lo hizo en base a los documentos que los recurrentes le alcanzaron y que además no contó con la totalidad de documentos obrantes en autos. Ello importa un serio quiebre de la fiabilidad del informe que elaboró, en tanto basa sus conclusiones solo en documentos parciales. Por el contrario, los peritos oficiales han sustentado de manera solvente sus informes, por lo que no existe duda respecto de la fiabilidad y veracidad de los datos y conclusiones consignados en estos informes. Informes que, conforme lo expuesto en el párrafo precedente, no han sido desvirtuados válidamente con un informe de parte. Los procesados en su recurso impugnatorio mencionan diversos documentos con los que pretenden desvirtuar las conclusiones de los informes oficiales. Algunos pretendieron ser introducidos como prueba nueva en la apelación, los que fueron rechazados por no cumplir con los requisitos de ofrecimiento de prueba nueva en segunda instancia, prescrito en el artículo 422 del Código Procesal Penal. Y otros señalan, obran en autos, pero sostienen que han sido indebidamente valorados. Lo cierto es que la valoración de los documentos ofrecidos como prueba no puede responder a un análisis aislado de cada uno de estos. En tanto, deben ser confrontados entre sí para ser valorados en su correcta dimensión. Tal es la labor que compete a los peritos contables especializados en tal materia. Como ya se expresó, se debatieron en el plenario las observaciones que el perito de parte formuló a los informes periciales oficiales, por lo que no se vulneró el derecho de los procesados a la defensa ni a la prueba. Queda suficientemente acreditado el desbalance patrimonial con los peritajes que se ha consignado en la sentencia recurrida, donde se ha glosado de manera suficiente y detallada el valor probatorio de estos, que no han sido contradichos con prueba idónea y suficiente de descargo. Debido a que la fiabilidad de la pericia de parte ha sido cuestionada por la carencia de documentación suficiente para sus conclusiones, en consecuencia, las alegaciones verbales sobre la inadecuada valoración de la prueba no son de recibo frente a la contundencia del informe técnico pericial referido. Resulta reiterativo mencionar las personas y los montos que por diversos conceptos habrían entregado sumas de dinero los que fueron ingresados indebidamente en las cuentas de los acusados, sumas de dinero que tenían otros propósitos y no incrementar el patrimonio de los procesados. Por tanto, la autoría de Urtecho Medina del delito de enriquecimiento ilícito ha sido suficientemente acreditada por el Ministerio Público con la abundante prueba de cargo actuado. Condena por el delito de apropiación ilícita agravada. Hecho número uno. El 17 de noviembre del 2006, la Asociación Luxemburgo transfirió a la cuenta de ahorro de dólares de la acusada Claudia Vanessa González Valdivia la suma de 12.961 dólares, destinada a la ejecución del proyecto El Pan de Cada Día 1, que comprendía la adquisición de un horno industrial cuya finalidad era dar trabajo a personas con discapacidad y así beneficiar a la población más pobre de Trujillo, triplicando de esta forma la producción de panes y panetones. Con dicho monto, la procesada adquirió a nombre de la panadería y pastelería El Pan de Cada Día el horno industrial MAZ2000, valorizado en $15.400, conforme consta de la factura número 06077-23 de noviembre del año 2006. Cuando los acusados Wilson Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia decidieron cerrar la panadería y pastelería El Pan de Cada Día,
procedieron a vender los bienes de dicho establecimiento, entre los que se encontraba el horno industrial antes adquirido, transferidos a por la Asociación Luxemburgo. Mediante contrato de compra-venta del 1 de junio del año 2012, vendieron el horno a Víctor Manuel Crispín Vilches por la suma de 21 mil dólares. Esta suma de dinero fue objeto de apropiación por parte de la procesada González Valdivia, quien lo ingresó a su patrimonio a través de la inversión que realizó junto con su coprocesado en la edificación del terreno ubicado en la urbanización El Golf de la ciudad de Trujillo. En el juicio oral se actuaron pruebas personales como la declaración del presidente de la Asociación Luxemburgo, Raymond Boiber, y la de dos de los miembros de la fundación de dicha asociación, Benavente Nadal y Gabarrón Jiménez, quienes refirieron que los procesados, sin previo aviso, cerraron la panadería y vendieron el horno que había sido adquirido mediante una cofinanciación entre la Asociación Luxemburgo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no devolvieron a la asociación el dinero del horno industrial. También se tomó la declaración de María Elena Maldonado León, encargada de la liquidación de la panadería. Se actuaron también en el plenario pericia oficial 28-2015, ratificada y sustentada en el juicio rol de los peritos que la elaboraron, las contadoras públicas Silvia Marcela López Echevarría y Margalida Salinas Moncada, así como la pericia de parte elaborada por el contador público Tito Fernández Pereira Portugal, que también acudió al plenario para ratificarse y sustentarlo. Asimismo, se actuó profusa prueba documental ofrecida tanto por el Ministerio Público como por la defensa enlistada en la sentencia de primera instancia a la cual nos remitimos. La prueba actuada da cuenta de la adquisición del horno con los fondos transferidos de la cuenta de la procesada González Valdivia, de la liquidación de la panadería, de la venta del horno, 21 mil dólares, por parte de la procesada y de la no entrega de ese dinero a la panadería en liquidación. Las alegaciones de defensa de la coprocesada Valdivia, González Valdivia, respecto a que el dinero donado para la compra del horno era no reembolsable, que la donación fue hecha a su nombre y a que depositaron el dinero a su cuenta personal, por lo que no tenía que pedir autorización para la venta, no son amparables, pues la transferencia de la donación se efectuó a su cuenta personal porque ella manifestó que la panadería no tenía cuenta de ahorro internacional. Además, las donaciones no eran para favorecerla a título personal, sino para favorecer a la ONG representada por esta. De modo que no resulta razonable, o por lo menos atendible, que una tercera persona, que no era la que había efectuado la donación, la autorizase a quedarse con el saldo de la venta del oro. Por lo que las pruebas actuadas acreditan, más allá de toda duda razonable, la comisión del ilícito y la responsabilidad penal de la procesada en este delito. Hecho 3. Referido a la transferencia por parte de la Asociación Luxemburgo de la suma de 25 mil dólares, 5 de febrero del año 2008, y 77 mil 603 dólares, 13 de febrero del año 2008, a la cuenta bancaria personal de la procesada Claudia González Valdivia para cofinanciar el proyecto del pan de cada día 2, destinado a la apertura de la primera sucursal de la panadería y pastelería en la ciudad de Trujillo. No obstante, el 13 de febrero del año 2008, la procesada retiró ese dinero y lo depositó en la cuenta de ahorros mancomunada en dólares, está consignado el número, que tenía con su esposo el coprocesado Urtecho Medina, de la cual empezaron a realizar retiros en pequeñas cantidades. El último monto abonado permaneció en la cuenta bancaria de la procesada hasta el mes de noviembre del año 2008, fecha en la que procedió a retirarlo. Con dichos montos y con los que obtuvo de donaciones para apoyar a los damnificados del terreno de Pisco, compró un terreno ubicado en la Manzana K, lote 2, urbanización Las Palmeras, distrito de Víctor Larco, Trujillo, a nombre de la panadería y pastelería del pan de cada día. En un acuerdo de Junta General de Accionistas de la panadería y pastelería del pan de cada día, 20 de septiembre del año 2010, en el cual la acusada González Valdivia era la accionista mayoritaria con un 99.9% de las acciones, se decidió realizar la transferencia del terreno a nombre de Claudia Vanessa González Valdivia, en virtud de un contrato de compra-venta a su favor, la cual fue inscrita en los registros públicos 24 de noviembre del año 2010. Sin embargo, Urtecho Medina incorporó este inmueble como suyo en su declaración jurada de bienes y rentas del 23 de agosto del 2009, y la procesada González Valdivia lo declaró ante la SUNAT en su afectación a la renta de tercera categoría desde el 14 de octubre del año 2010 por la actividad de construcción de edificios completos y a la renta de quinta categoría desde el 1 de octubre del 2010, habiendo solicitado a la Municipalidad Distrital de Víctor Larco
la licencia para su edificación, la cual obtuvo el 12 de agosto del 2010, pese a que recién el 20 de noviembre del 2010 se llevó a cabo la inscripción de la transferencia del terreno a favor de la procesada. Cuando el 23 de septiembre del 2011 la Junta General de Accionistas acordó disolver la panadería y pastelería El Pan de Cada Día, la liquidadora dejó constancia que producto de la liquidación de los activos y pasivos no había patrimonio resultante y que la encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad. La acusada trató de justificar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Asociación Luxemburgo el uso del dinero enviado para el financiamiento de la panadería con boletas y facturas que fueron rechazadas por dicha entidad porque las fechas no coincidían, porque estaban expedidas a nombre de personas que no tenían vinculación con el proyecto y porque según estos se habría dado a dichos fondos uso distinto al aprobado para el financiamiento sin autorización previa de la asociación. Por lo que la secretaria de la delegación, Genevieve Hengen, en representación de la ministra de Cooperación y Acción Humanitaria, exigió a la Asociación Luxemburgo el reembolso de las dos terceras partes de los fondos aportados al proyecto El Pan de Cada Día, que tuvo que asumir ese pago, porque el procesado Urtecho se negó al reembolso, manifestando que había sido utilizado para los insumos de la panadería y los módulos de venta. Los procesados han tratado de justificar la transferencia del terreno a su nombre con la devolución de un préstamo que supuestamente habría efectuado la panadería por el monto de $125,000, que a su vez financiaron con otro préstamo que habrían obtenido de los padres de la procesada, González Valdivia, quienes habrían vendido su casa para otorgarles este préstamo, y de la cooperativa San Lorenzo. Sin embargo, en el balance general de esta empresa no se haya registrado dicho préstamo y los padres de la procesada ya habían vendido su casa 2 años antes del supuesto préstamo. En el juicio oral se han actuado diversas declaraciones testimoniales listadas en la sentencia de primera instancia, así como la declaración de los peritos oficiales y de parte, que se ratificaron y explicaron sus pericias y abundante prueba documental que acreditan la veracidad de lo antes narrado y la incoherencia y contradicción de las versiones de los procesados al tratar de justificar los gastos de los fondos de financiamiento del proyecto y la transferencia del dinero a su nombre, por lo cual también se encuentra acreditada la comisión del ilícito y la responsabilidad penal de la procesada González Valdivia en este delito. En cuanto a la pena, se le impone 4 años de pena privativa y libertad efectiva a cada uno de estos hechos debido a las circunstancias de comisión y por el monto de lo apropiado. Así reza en la sentencia. Condena por delito de peculado por extensión con agravantes contra González Valdivia. La procesada recurrente sostiene que los hechos que se le imputa no se subsumen en las exigencias normativas del tipo penal de peculado por extensión, ya que las donaciones son para actividades navideñas, elaboración de banners y para la implementación de un centro médico que nada tiene que ver con los programas de apoyo social en el Estado, que el Estado realiza de manera permanente y con el presupuesto asignado. Como se señaló en la sentencia apelada, la ONG por la discapacidad en el Perú es una asociación sin fines de lucro que tiene por finalidad promover e impulsar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y a quienes padecen enfermedades huérfanas o raras. Esto es, su ámbito de trabajo estaba destinado a una población sensible y vulnerable. Además de ello, contaba con una autorización estatal para pedir donaciones. La procesada González Valdivia fue presidenta de la ONG. Entre los años 2011 a 2013 ostentó poderes de representación, administración, entre otros, por lo que requirió a diversas empresas privadas donaciones para poner en marcha el Centro Médico Jesús de Nazaret, que consistía en la adecuación de las instalaciones, compra de material y equipo médico y otros. En tal sentido, el principal objetivo de las donaciones percibidas por la mencionada ONG era el prestar apoyo social a la población con estas características especiales y no simplemente el contribuir para la realización de determinados eventos sociales sin mayor relevancia. Esto evidencia de manera inobjetable que el hecho de que se pretenda con tales donaciones contribuir con la implementación de un centro médico para ese sector de la población, es decir, se trataba de apoyo económico para prestar asistencia en el área de salud de los beneficiados, una de las principales necesidades básicas de este sector de la población, por lo que no son de recibo las alegaciones en ese sentido. Los otros agravios expresados en el recurso impugnatorio de los procesados relacionados con la comisión de este delito tienen que ver con el hecho de que no se habría probado fehacientemente la apropiación del monto ascendente a 339.962
soles del monto donado, en tanto sostienen que sí se habría justificado documentalmente haber invertido el monto total de las donaciones en la puesta en funcionamiento del centro médico. El hecho de que no se habría indicado si se trató de donaciones en dólares, en cuyo caso no se precisó cuál ha sido la tasa de cotización empleada para arribar al monto indicado en soles. Tampoco se ha precisado en cuál de las cuentas bancarias de la ONG ingresaron las donaciones, y el hecho de que se ha señalado que las donaciones se efectuaron en las cuentas de ahorro de la ONGD, pese a que dicha entidad no tiene cuentas de ahorro, sino cuentas corrientes. Lo cierto es que independientemente de las cuentas de la ONG en las que se depositaron las donaciones y de la moneda en que éstas se hayan efectuado, los procesados reconocen que sí existieron esas donaciones y por el monto y con el objeto indicado en la sentencia. Los informes oficiales actuados han realizado el análisis de la documentación obrante en autos y han llegado a la conclusión que no se justificó debidamente el gasto total incurrido. Por el contrario, se utilizaron parte de estos fondos en beneficio de los procesados. Como se expresó precedentemente, estos informes han sido ampliamente debatidos en el plenario y no han podido ser rebatidos con la pericia de parte, por lo que se encuentra debidamente acreditada la comisión del delito imputado en este extremo. Sobre las conclusiones del peritaje, la sentencia de primer grado ha fundamentado de manera amplia y completa el valor probatorio, situación que no varía debido a que la apelación no se ha expresado agravio diferente a las alegaciones de primera instancia que hizo la defensa sobre este tema. Y en el juicio de apelación no ha variado dicha postura, y menos se ha presentado prueba de descargo que contrarreste de manera razonable dichas inferencias de la sentencia recurrida. En consecuencia, no cambia la situación de la acusada en este delito, por tanto, corresponde ratificar la responsabilidad penal de González Valdivia y la condena. Sobre la condena por delito de lavado de activos contra González Valdivia. Los procesados alegan que hubo un control deficiente de la acusación fiscal, pues a la procesada González Valdivia se le acusó sorpresivamente por delito de lavado de activos. Del estudio de autos se desprende que en el requerimiento acusatorio escrito se formuló acusación contra la citada González Valdivia por este delito. No es irregular que vía ampliación se acuse por un delito más, aunque no haya sido precisado en la formalización de la investigación preparatoria. Lo importante es que el supuesto fáctico que lo sustente se derive de lo investigado, no varíe en la etapa de acusación y que corresponda a la etapa de la investigación preparatoria. El derecho a la contradicción y a la defensa de los procesados está garantizado cuando esta ampliación se realiza en la etapa intermedia, en tanto que las partes tienen oportunidad para formular las observaciones al requerimiento acusatorio que consideren conveniente. En el presente caso, la ampliación se realizó cuando aún estaban en la etapa intermedia. Lo que es más, este cargo fue ampliamente debatido en el plenario, por lo que no puede alegarse vulneración al derecho de defensa. La condena en este extremo se basa también en los informes oficiales cuyo mérito probatorio ha expuesto precedentemente este tribunal. Los procesados expresan en su recurso de apelación que el retirar fondos donados a la ONGB y llevarlos a una cuenta distinta a la que fueron legalmente transferidos corresponde a un acto consumativo de la apropiación ilícita y no a la fase de ejecución de un delito de lavado de activos. Sin embargo, el hecho de transferirlos y transformarlos para evitar su identificación constituye de por sí modalidades de lavado de activos. Una de las razones que ha originado la absolución de esta procesada por delito de enriquecimiento ilícito en complicidad primaria es precisamente debido a que los ingresos ilegales que incrementaron las cuentas de ambos acusados posteriormente fueron destinados a la imputada, por la imputada a la adquisición y construcción de un edificio de departamentos hecho acreditado y admitido por los acusados, que refieren que dicho inmueble fue construido poco a poco con los dineros que ilícitamente habrían obtenido los dos acusados. Sin embargo, las pericias prueba científica, dicen lo contrario, y habiéndose determinado sin lugar a dudas que hubo enriquecimiento ilícito por parte de Urtecho Medina en colaboración con su coprocesada, el financiamiento de la construcción se habría realizado con ese dinero maculado, lo que deriva en el delito de lavado de activos por parte de la acusada González Valdivia. En tanto, ese mismo hecho no puede sustentar el delito de enriquecimiento ilícito en grado de complicidad por el carácter de complementariedad que tiene dicho ilícito penal. Resulta plenamente válido subsumir dicha conducta en el delito de lavado de activos. Por otro lado, los procesados reclaman que se les haya aplicado el decreto legislativo 1106 en vez del acuerdo plenario 3-2010, en tanto el primero no estaba vigente cuando se consumaron los hechos. Señalan que esto implica una aplicación retroactiva de esta disposición legal en perjuicio del procesado. Sin embargo, el decreto legislativo 1106
publicado el 19 de abril del año 2012, entró en vigor al día siguiente su publicación. Esto es, en el periodo de tiempo en el que estaba realizando los actos que se le imputan como delito de lavado de activos, por tanto, si es aplicable al caso. La recurrente no precisa en qué le perjudicó la aplicación de esta ley. Sobre la pena impuesta. El Ministerio Público impugna la pena de 8 años de privación de libertad impuesta a Urtecho Medina por el delito de enriquecimiento ilícito, la de 4 años de privación de libertad impuesta a González Valdivia por el delito de apropiación ilícita en agravio de la ONG Luxemburgo, Perú, referido a la donación para los damnificados por el terremoto de Pisco, y la de 8 años de privación de libertad impuesta a esta misma procesada por delito de peculado por extensión. Solicita que se les imponga las penas que requirió en su acusación, esto es 12 años de privación de libertad a Urtecho Medina por el delito de enriquecimiento ilícito, 6 años de privación de libertad a González Valdivia por el delito de apropiación ilícita, caso Asociación Luxemburgo, y 9 años de privación de libertad a González Valdivia por el delito de peculado por extensión. Sustenta sus cuestionamientos en que las condiciones personales del procesado, las circunstancias de comisión de los hechos y el monto de lo apropiado, o en su caso la cuantía del incremento patrimonial ilícito, devienen en minúsculas y desproporcionadas las penas impuestas. La impuesta a González Valdivia por el delito de apropiación ilícita y por el delito de peculado por extensión están comprendidas en el extremo mínimo de las penas combinadas en los artículos 190, tercer párrafo, y 392, tercer párrafo del Código Penal. En la sentencia vertida en grado, se señala que las penas impuestas por delito de apropiación ilícita por el dinero destinado a favor de los damnificados del terremoto de Pisco y por delito de peculado por extensión corresponden a las cualidades del agente y a las circunstancias de la comisión delictiva. La pena por delito de enriquecimiento ilícito impuesta a Urtecho Medina está por debajo del extremo mínimo de la pena combinada prevista en el segundo párrafo del artículo 401 del Código Penal. Sin embargo, se tomaron en cuenta las diversas modificaciones que en el transcurso del tiempo se han realizado en estos extremos mínimos y máximos de la pena combinada para este delito. Y en aplicación del principio de la ley penal más favorable se ha combinado estas leyes, concluyéndose que lo más favorable es una pena abstracta no menor de 8 ni mayor de 15 de privación de la libertad. En tal orden, se le impuso a Urtecho Medina el extremo mínimo del tercio inferior. El principio de combinación de leyes penales es un principio jurisprudencial que permite a los órganos jurisdiccionales elegir los preceptos más favorables para el reo entre leyes penales sucesivas en el tiempo. De esta combinación se deriva una tercera ley o lex tertia. Este principio se aplica cuando hay un conflicto de leyes penales en el tiempo, por lo que es coherente y razonable que se combinen leyes para buscar un tratamiento más favorable al reo. Esto está autorizado por el artículo 6 del Código Penal y ha sido consagrado por el Acuerdo Plenario 2-2006, de 13 de octubre del 2006. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que el Ministerio Público en su acusación señaló la existencia de un concurso real de delitos con la consiguiente sumatoria de las penas impuestas por cada delito. No obstante, solicitó la imposición de una pena concreta total para cada procesado, mucho menor a la resultante de la sumatoria de las penas concretas solicitadas por cada delito. La revocación de las excepciones de prescripción de la acción penal planteadas, en este caso, devienen en un aumento de las condenas. Por ende, correspondería revisar las penas impuestas por el delito de concusión y teniendo en cuenta que en primera instancia se declaró la prescripción de 3 acciones penales, decisión que está siendo revocada en esta instancia, corresponde naturalmente un incremento de pena. Sin embargo, atendiendo a razones de proporcionalidad, humanidad y razonabilidad, este tribunal ratificará las penas impuestas. Pese a ello, el Ministerio Público no ha expresado de manera suficiente cuál es su pretensión punitiva final. En ese contexto, su impugnación en cuanto a la pena resulta imprecisa y sin fundamento debido. En consecuencia, estima este tribunal que las penas finales impuestas son las que deben ser confirmadas. Es preciso relevar el comportamiento del procesado excongresista, quien sufre de evidente deterioro de su salud, pero posee lucidez mental suficiente, que aprovechando de la función de representación para el que fue elegido, en evidente connivencia con su cónyuge, propiciaron condiciones de beneficio personal que no solo se circunscribe a la disminución de la remuneración de los trabajadores que profesamente escogían para la labor parlamentaria, en muchos casos sin que cumplan los perfiles idóneos para el ejercicio de dicha función, pero idóneos para aceptar las condiciones personales que les imponían para aprovecharse de una parte de sus remuneraciones, sino que también captaron otras donaciones provenientes de diversas fuentes, tanto personales como institucionales, que basados en una labor social, que sustentaban sus pedidos de colaboración, no solo no cumplieron con esa labor social,
en su plenitud y cabalidad, sino que dichos fondos también fueron indebidamente acumulados en sus cuentas bancarias personales, que luego fueron transformados en bienes que incrementaron su patrimonio de manera ilegal. Esta descripción de su comportamiento, que ha sido suficientemente acreditada de manera pormenorizada y completa, determina que ambos acusados no solo se aprovecharon del cargo que ejercía Urtecho Medina, sino que sin escrúpulos perjudicaron fines sociales que no se vieron favorecidos. También perjudicaron personas, muchas de ellas modestas y sin mayor información e instrucción, que por lograr un trabajo se sometían a sus condiciones. En consecuencia, la conducta delictiva resulta grave. Por otro lado, la imposición de una pena no puede ser ajena a las circunstancias personales del agente infractor. En este caso, estamos ante una persona que tiene un severo problema de salud que le impide valerse por sí mismo, situación que debe tenerse en cuenta al momento de fijarse la pena final, conforme también lo ha considerado la sentencia recurrida. Sin embargo, y a pesar de esa especial circunstancia, en este caso, por la gravedad de los hechos, por el cargo público que ostentaba, y porque tiene cabal percepción de los hechos, puesto que su capacidad de discernimiento es pleno, importa necesariamente imponer una condena bajo el criterio jurídico de que la ley es dura, pero es la ley. Única manera de convivir pacíficamente en una sociedad, razones que determinan la confirmación de la pena impuesta. En cuanto a su coacusada González Valdivia, se concluye que fue quien operó activamente y con pleno conocimiento de lo que hacía para propiciar el beneficio personal y legal, que, de acuerdo con su cónyuge, se propusieron acudiendo lamentablemente a mecanismos ilegales y a procedimientos penalmente sancionados, logrando sus propósitos en detrimento de los fines loables para los que constituyeron inclusive personas jurídicas y acudieron a mecanismos de ayuda interna como internacional. Por otro lado, se encargó de captar trabajadores para el Congreso en las condiciones que los acusados propusieron. No midieron las consecuencias de su comportamiento y, ganados por la voracidad material, no dudaron en incurrir en hechos ilícitos, siendo las consecuencias precisamente la persecución penal, que al haberse probado de manera suficiente importa la imposición de una pena severa que no solo determine un perjuicio personal de los acusados, sino que además constituya una advertencia social de que los comportamientos al margen de la ley siempre traerán consecuencias negativas, al margen de las condiciones personales de cada agente, razones por las que debe confirmarse la pena final que se le impuso a esta acusada. Se ha alegado también el interés superior del niño, debido a que los acusados, según referencia de autos, tienen una hija menor, situación que también se tiene en cuenta a fin de no incrementar la pena, como consecuencia de la no prescripción de los delitos de concusión que inicialmente se han considerado. Hecho jurídico que, al no haber prescrito según el nuevo cómputo que se realizó, debería reflejarse en una pena mayor. Sin embargo, los factores antes descritos y la especial consideración, en este caso, del interés superior del niño, debido a que ambos padres son penalmente responsables, es preciso no aumentar las penas y confirmar las que se impuso en primera instancia. Respecto a la reparación civil, se determina junto con la pena y comprende la restitución del bien y, si no es posible, el pago de su valor, artículo 92 del Código Penal, así como la indemnización de los daños y perjuicios, artículo 93 del mismo cuerpo normativo. En la sentencia venida en grado se fijó el monto de la reparación civil respecto del daño patrimonial por el delito de concusión en 430.666 soles en base a la pericia actuada, y se impuso su pago de manera solidaria entre los intervinientes del hecho, acusados Wilson Michel Urtecho Medina y la acusada Claudia Vanessa González Valdivia. Asimismo, se estableció 200.000 soles el daño extrapatrimonial causado por el hecho imputado como delito de enriquecimiento ilícito. Se señaló en la sentencia que este fue establecido con base en los criterios objetivos y subjetivos de imputación jurídico-civil de un daño, con independencia de si ese daño constituyó o no un elemento que fundamente el injusto penal. Los criterios de imputación civil difieren de los de imputación penal, por lo que es irrelevante si la acción imputada no es típica o se declaró prescrita la acción penal, o si se absolvió la acusación fiscal o se emitió auto de sobreseimiento penal. El artículo 12 del Código Procesal Penal prescribe que la sentencia absolutoria no tiene al órgano jurisdiccional obligarse a pronunciar, no impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible. La responsabilidad por el hecho persiste si existe el factor de atribución que vincula al procesado con el hecho civil, si existe relación de causalidad y si este causó daño o perjuicio patrimonial o extrapatrimonial. Por otro lado, el artículo 1983 del Código Civil establece que la responsabilidad civil es solidaria entre los causantes del daño.
por lo que no son de recibo las alegaciones de la defensa de la procesada González Valdivia respecto a que se le ha impuesto el pago solidario de la reparación civil por la comisión del delito de concusión, pese a que se ha declarado prescrita la acción penal por algunos delitos y se le ha absuelto del delito de enriquecimiento ilícito. Cabe señalar que en el presente pronunciamiento se ha revocado los extremos de la sentencia que declararon prescrita la acción penal y de apropiación ilícita agravada. Por otro lado, el monto de la reparación civil lo determina la gravedad del daño causado, patrimonial o extrapatrimonial, y el valor del bien que debe ser restituido en caso de que este no pudiese ser devuelto. No se calcula en función de los ingresos del obligado, en tanto es un derecho de la víctima de ser resarcida del daño causado. El procesado Urtecho Medina afirma que su estado de salud le impide trabajar. Sin embargo, pese a su condición física, ha percibido ingentes ingresos y realiza diversas actividades laborales. Conforme el mismo ha señalado en el transcurso del proceso, tratando de justificar los ingresos que ostenta, por lo que tampoco es de recibo su alegación a este respecto. La Procuraduría Pública ha solicitado en la audiencia de apelación que se confirmen los montos de la reparación civil impuestos, por lo que, habiéndose desestimado los agravios expresados por los procesados recurrentes, corresponde confirmar estos extremos de la sentencia. Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República acordaron declarar fundada la apelación impuesta por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra la sentencia de primera instancia en los extremos que declaró prescrita la acción penal contra Wilson Michel Urtecho Medina por el delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Elvia Urbina Rodríguez, Jorge Huimán Merino y Manuel Chávez Céspedes. Segundo, declaró prescrita la acción penal contra Claudia Vanessa González Valdivia por delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Elvia Urbina Rodríguez, Huimán Merino, Paredes Vera y Chávez Céspedes. Tercero, declaró prescrita la acción penal contra Claudia Vanessa González Rodríguez por delito de apropiación ilícita con agravantes en agravio de la Asociación Luxemburgo. Y cuarto, declaró prescrita la acción penal contra Claudia Vanessa González Valdivia por el delito de apropiación ilícita con agravantes en agravio de la Asociación Luxemburgo. En consecuencia, revocaron la sentencia de primera instancia en dichos extremos y, reformándola, condenaron a Wilson Michel Urtecho Medina como autor de delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Urbina Rodríguez, Huimán Merino, Chávez Céspedes. Condenaron a Claudia Vanessa González Valdivia como cómplice del delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Urbina Rodríguez, Huimán Merino, Paredes Vera y Manuel Chávez Céspedes, y les impusieron 5 años de pena privativa de libertad por cada uno de estos delitos en concurso real e inhabilitación por 3 años conforme a lo dispuesto en el artículo 36, inciso 2 del Código Penal. Condenaron a Claudia Vanessa González Valdivia por el delito de apropiación ilícita con agravantes, venta de horno de la panadería en agravio de la Asociación Luxemburgo, por el delito de apropiación ilícita con agravantes. En dinero entregado para la implementación de la primera sucursal de la panadería en agravio de la Asociación Luxemburgo, le impusieron 4 años de pena privativa de libertad efectiva por cada delito. Declararon infundada la excepción de prescripción deducida por los procesados en su recurso de apelación respecto a, primero, la acción penal incoada contra González Valdivia por el hecho número 2 imputado como delito de apropiación ilícita agravada, prevista y sancionada en el tercer párrafo del artículo 190 del Código Penal en perjuicio de la Asociación Luxemburgo. Segundo, la acción penal incoada contra Urtecho Medina por el delito de concusión en perjuicio de Carla Paola Paredes Vera. Tercero, la acción penal incoada contra González Valdivia por el delito de concusión en perjuicio de Gladys Marleni Flores Gálvez. En consecuencia, confirmaron la sentencia de primera instancia en los extremos que condenó a Wilson Michel Urtecho Medina por el delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Carla Paola Paredes Vera. Condenó a Claudia Vanessa González Valdivia por el delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a Gladys Marlene Flores Gálvez. Y condenó a Claudia Vanessa González Valdivia por el delito de apropiación ilícita agravada, hecho número 2, en perjuicio de la Asociación Luxemburgo.
declararon infundada la apelación interpuesta por la primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra la sentencia emitida el 5 de septiembre del año 2003 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia en el extremo que absolvió a Claudia Vanessa González Valdivia de la acusación fiscal en su contra como presunta cómplice del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. En consecuencia, confirmaron la referida sentencia en ese extremo. Declararon infundada la apelación de los procesados respecto a, primero, la condena de Urtecho Medina por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado. B, la condena de Valdivia, González Valdivia por delito de concusión en perjuicio de Evelyn Goicochea Miranda y Estela Marina María Bocanegra Alayo. Y C, la condena de González Valdivia por el delito de peculado por extensión en perjuicio del Estado. En consecuencia, confirmaron la sentencia de primera instancia en dichos extremos. Declarar infundada la apelación de los procesados para que se declare nula la sentencia contra González Valdivia por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado. En consecuencia, confirmaron su condena por dicho delito. Declarar infundada la apelación interpuesta por la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos contra la sentencia del 5 de septiembre del año 2003, Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, en el extremo del quantum de la pena impuesta a Urtecho Medina por delito de enriquecimiento ilícito, la impuesta a González Valdivia por delito de apropiación ilícita en agravio de la ONG Luxemburgo Perú referido a la donación para los damnificados por el terremoto de Pisco y a la impuesta contra González Valdivia por el delito de peculado por extensión. En consecuencia, confirmaron dichos extremos de la sentencia. Declarar infundada la apelación de los procesados que se declare sin efecto el mandato de pago solidario de la reparación civil por el delito de concusión y el delito de enriquecimiento ilícito contra González Valdivia. Condenaron a Claudia González Valdivia como autora de los delitos de apropiación ilícita agravada prevista y sancionada en el segundo párrafo del artículo 190 del Código Penal en perjuicio de la Asociación Luxemburgo por los hechos 1 y 3 materia de acusación y como tal le impusieron 4 años de pena privativa de libertad por cada uno de los hechos, los que están incluidos en la pena final que se les impuso. Declararon infundada la apelación interpuesta por los procesados en el extremo de la reparación civil. En consecuencia, confirmaron los montos de la reparación civil. En consecuencia, se confirma en el extremo del quantum de la pena impuesta a Urtecho Medina por el delito de enriquecimiento ilícito, impuesta a González Valdivia por el delito de apropiación ilícita, referido a la donación de los damnificados al terremoto de Pisco, confirmaron dichos extremos de la sentencia, esto es, se le impone a Wilson Michel Urtecho Medina la pena concreta total de 22 años y 5 meses de pena privativa de libertad e inhabilitación con la incapacidad prevista en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal por 3 años y 8 meses. Y a Claudia Vanessa González Valdivia la pena concreta total de 28 años de privación de la libertad, 365 días multa por delito de peculado por extensión, con un importe total de 13.687 soles y 802 días multa por el delito de lavado de activos, con un importe total de 33.082.50 soles e inhabilitación con la incapacidad prevista en el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal por 3 años y 2 meses. Ordenaron, parte final de la sentencia, que se cumpla la sentencia en los propios términos disponiendo su internamiento en la cárcel pública, orden que será ejecutada por el órgano judicial de origen ejerciendo las potestades y apremios que la ley le faculta, debiendo computarse las penas impuestas de los sentenciados, tomando en cuenta, de ser el caso, los descuentos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 490.2 del Código Procesal Penal. Mandaron que se transcriba la presente ejecutoria al tribunal de origen, haciéndose saber.
dispusieron se notifique la totalidad de la sentencia a las partes apersonadas ante esta sede suprema y que se lea la sentencia en acto oral público conforme se viene realizando. Estos son los términos en los que se ha resuelto la apelación 261-2023 proveniente de la Corte Suprema. Damos por concluida la lectura de sentencia y concluimos la audiencia de lectura de sentencia. Buenos días.